Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Panorama, el lugar ideal para que se olviden de las noticias serias y se informen de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento nacional e internacional. Disfruten del siguiente avance. Cuando las personas reciben el muñeco arreglado y que les ha quedado a entera satisfacción, uno se siente muy agradado. Hoy en Panorama les tenemos unas bebidas bastante particulares. Se trata de las bebidas masticables. Bueno, es una exposición muy particular, realizada con fotografías tomadas por chicos de 3 municipios. Les recuerdo que nos encanta interactuar con ustedes a través de las redes sociales. Somos @panoramacmi, así que ingresen ya mismo y ahí nos saludan. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Manuela. Muy buenas noches, queridas compañeras. Y, por supuesto, buenas noches a nuestros fieles televidentes. Gracias por acompañarnos esta noche de lunes. Sin más preámbulos, comencemos. Empezamos el programa celebrando el cumpleaños de Gwyneth Paltrow, quien apaga hoy 43 velas. Muchas felicidades para ella. Un día como hoy, en 1972, en Los Ángeles, California, nació esta talentosa actriz. Con tan solo 8 años empezó a recibir clases de actuación. Más adelante ingresaría a la UC Santa Bárbara a cursar su carrera en Historia del Arte y Antropología, pero dejó los estudios a la mitad para dedicarse 100% a su vocación de intérprete. Fue en Grita junto a John Travolta cuando debutó como actriz de Hollywood y tras aparecer en otros pequeños papeles se empezó a consolidar como una talentosa joven. En 1998 interpretó a Viola en el famoso film Shakespeare Enamorado y su nombre empezó a sonar como uno de los mejores en la industria. Se casó en el 2003 con el vocalista de la banda de Coldplay para luego divorciarse con 2 hijos en común. La actriz ha protagonizado varias películas taquilleras como Iron Man y sus secuelas. El reconocido DJ y productor holandés Afrojack pasará por Colombia como parte de su gira mundial. El segundo DJ en plasmar las impresiones de sus manos en el Paseo de la Fama de Hollywood dará un show que podrán disfrutar más de 4.000 personas en la capital colombiana. El reconocido DJ y productor holandés Afrojack vuelve a Colombia, esta vez de visita a Bogotá, como parte de su gira mundial. Hemos tenido la oportunidad de tenerlo en el festival en Cartagena en 2 ediciones anteriores y ha sido uno de los artistas que más lleno ha tenido, que más gente ha jalado a su show, además porque tiene unas visuales brutales y está, yo creo que en pleno auge de su carrera. Entonces es un excelente momento para que la gente vaya a verlo. Con este evento, nuevamente Colombia ratifica su posicionamiento en la industria de la música electrónica. Además, busca continuar siendo el epicentro de grandes y multitudinarios eventos en Latinoamérica. Digamos que Colombia a nivel mundial es un buen referente, sobre todo para toda la área latinoamericana, toda esta región. Creemos que somos uno de los países que generan tendencia en la parte latinoamericana. Muchos artistas han venido ya acá a Colombia de muy buen nivel. Tan es así que ya tenemos uno de los festivales mejor posicionados a nivel regional, que hace que la escena se convierta en algo muy, muy importante. Países cercanos nos escriben muchísimo como pidiendo que ese tipo de shows se lleven a esos países. Con 27 años, Afrojack, ganador del premio Grammy a la mejor grabación remezclada en 2011 y actualmente uno de los hombres más influyentes en la música dance, promete un show musical y visual de otro nivel.
Es un evento que no se pueden perder, realmente es algo impresionante, la van a pasar muy bien y va a ser una noche espectacular. Después de Coachella, Ultra, Tomorrowland, Electric Daisy Carnival y el Festival Summerland en Cartagena, este grande visita Bogotá. ¿Qué tan cerca de la realidad de Jennifer Aniston estaba Rachel cuando era mesera? Más cerca de lo que se imaginan. Y como ella, hay muchas estrellas de Hollywood que antes de ser famosas tenían trabajos como cualquier otro. Aquí algunos casos. Hugh Jackman, antes de ser el mutante más poderoso y sexy de la industria, atendía la caja registradora de un supermercado, 7-Eleven, y fue despedido por hacerle visita a todos sus clientes. ¿Quién podría imaginarse que Megan Fox llevaba un traje de banana todos los días para ganarse la vida antes de ser famosa? La artista habla orgullosa de aquellos tiempos donde seguramente lucía hermosa de amarillo. Y por último, Kourtney, la mayor de las Kardashian, quien antes de convertirse en estrella trabajaba como asistente de producción. Pasemos ahora a una encuesta de Panorama. Si pudiera cambiar algo de lo que fue su educación, ¿qué sería? Me hubiera gustado que los profesores se hubieran empeñado un poco más por brindar una muy buena educación. Yo creo que la educación financiera faltó mucho en mi ciclo educativo, cero educación financiera. Si pudieras cambiar algo de tu educación, ¿qué sería? Yo creo que en cuanto a la universidad, la intensidad horaria, la pérdida de contenido de materias, la intensidad también. Hay temas que no me parecen importantes. Respetar las vocaciones, digamos los talentos naturales que tienen los alumnos y de explotarlos y de no encasillarlos en un sistema, digamos que es muy cuadriculado y que no respeta las diferencias. Creo que se podría rescatar un poco más esa orientación pedagógica. El sistema de educación, digamos que fuera bilingüe, porque en mi caso estudié en un colegio que era un colegio privado, pero el nivel de inglés era muy, muy bajo. Me hubiera gustado estudiar en un colegio bilingüe, pues hoy en día esa es como la mayor falencia a la hora de presentarse un cargo o algo por el nivel de inglés que se está pidiendo. La infancia está marcada por la relación que tenemos con nuestros muñecos. Cuando crecemos, el amor hacia ellos se transforma y nos hace establecer una conexión con el pasado. Esto lo sabe muy bien Gladys Casas, quien se ha dedicado a curar los muñecos enfermos que llegan a sus manos a través de un negocio familiar que lleva más de 40 años en el mercado. Por eso, ella es nuestro personaje panorama de la noche. Nosotros desde pequeños tenemos contacto con los muñecos, porque mi mami siempre cosió vestidos para muñecos de la Fábrica Nacional de Muñecos. Como nosotros veíamos que mi mami los quería, los consentía, jugaba con ellos, les hacía vestidos, pues nosotros también. El tema de los muñecos para nosotros siempre fue como pan nuestro de cada día en la casa. Ordinariamente el muñeco llega. Lo sometemos a un examen, como cuando uno va al médico. Doctor, me duele aquí, me duele allá, me da ta, 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 ta. Entonces, igual el muñeco. Entonces, el muñeco tiene los ojitos enfermos, entonces hay que llevarlo a oftalmología para cambiarle los ojos. La piel está estropeada, entonces tenemos que hacerle la limpieza, un peeling, y tenemos que hacerle un maquillaje. Y el cuerpito está feo, si es de tela, se le cambia el cuerpito. Y al final, cuando ya el muñeco está sano, saludable, dado de alta, le llamamos nosotros, pasa a la confección. Entonces ahí mi hermana Mercedes es la persona especializada en la elaboración y en el diseño de los vestidos de las muñecas. Ella diseña y confecciona unos vestidos sumamente bonitos y ya en ese punto ya el muñeco queda dado de alta completamente para irse a su casa. Cuando las personas reciben el muñeco arreglado y que les ha quedado a entera satisfacción, uno se siente muy agradado, porque en ese instante la persona no está recibiendo un objeto, no está recibiendo un muñeco, no está recibiendo algo físico, sino está recibiendo quizás el recuerdo, como rememorando el momento en que se lo entregaron cuando era niño, cuando era adolescente, o el día de la primera comunión, o cuando se casaron. Entonces ese pedacito es bien gratificante, es bien bonito y sobre todo como tan lleno de vida, de ilusión, de alegría. Ese pedacito sinceramente es la razón de ser de nosotros.
Mi nombre es Gladys Casas Reyes. Mi pasión, restaurar sentimientos a través de los muñecos. Y por eso soy un personaje panorama. Ya llegó la hora de descubrir en qué parte del mundo se encuentra Marcela Alarcón. Hola, yo sé que todas preocupadas por querer cuidarnos la piel, hemos encontrado muchos productos en el mercado. Por ejemplo, me he encontrado con el suero. ¿Qué será el suero? Pues tengo al que sabe, al único, a Dayan Herrera Clarín, se está con nosotros. Hola, Dayan, bienvenido. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bueno, bien, primero que todo, ¿qué es el suero? Para echarse en la cara, ¿qué es? El suero es un producto que es mucho más fuerte, al cual se pone primero para que penetre y empiece a trabajar tu piel desde adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que hace el suero? ¿Por qué el suero se ha convertido últimamente en ese debes tener de las mujeres? Mira, porque el suero, hay sueros que hacen diferentes opciones. Este suero, por ejemplo, es un suero para las manchas. ¿Quién no le gusta tener la cara sin ninguna manchita, con una iluminación increíble? Pues aquí está este suero. Viene con extractos de acerola, te baja las manchas a un 74%. So, te va a hacer que el maquillaje se luzca mucho más iluminado y una piel mucho más saludable. Ahora hablemos de otra falla que yo creo que muchas mujeres tenemos. ¿Cómo aplicarse las cremas? En este caso, que estamos hablando del suero, porque conocemos suero, pero no lo sabemos usar. Ese es punto clave. Eso es punto clave, muy importante. O sea, chicas, esa crema que se me ponen así, ¿lo dejan? No, para nada. Te estás estresando la piel tú misma. No. O sea, el suero o el moisturizer, igual, se aplica de la misma manera. Una pompa, lo calientas, porque tienes que activar el producto. O sea, lo calientas, te lo aplicas desde el centro hasta la 100, lo presionas y lo aguantas por un segundo. Te vas a poner 5 años más joven. Eso es lo que necesitamos. Tantísimo. Parecer de 20. Bueno, pues yo les recomiendo que busquen en Instagram a Dayan Herrera Clarins, porque les va a encantar todo lo que él pone y a todas nos va a hacer mucho bien. Dayan, muchísimas gracias, me encantó. De nada, un placer, mi amor, haberte visto otra vez, de nada. Nicolai Lam, creador de las Barbies Lamely, quiere revolucionar el mundo de la estética creando una muñeca que tenga su menstruación. Aunque eso puede sonar un poco extraño, la intención de la compañía es mostrarle a las niñas de una manera divertida y didáctica la vida real y el por qué esta situación no debe ser considerada como un tabú, sino como algo normal. Esta nueva Barbie trae un kit especial llamado Period Party, que cuenta con un calendario, 18 toallas miniatura y cambios de ropa interior. Cuando hablamos de bebidas, pensamos en un alimento en estado líquido. Pero ¿qué tal si les cuento que existen las bebidas masticables? Su origen es oriental y viene de la bebida típica de esta región del mundo, que es el té. Pero esta vez decidieron fusionarlas con burbujas que explotan al entrar en contacto con la boca. Mejor dicho, para que ustedes y nosotras entendamos de qué les estoy hablando, veamos la siguiente nota. Hoy en Panorama les tenemos unas bebidas bastante particulares. Se trata de las bebidas masticables. Suena extraño, pero es real y para eso tenemos una invitada muy especial que nos va a contar detalles de estas bebidas. Bienvenida, Panorama, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manuela. Bueno, te cuento las bebidas masticables que estamos manejando, que están llegando actualmente a Colombia. Se crean a partir del té en distintos sabores, té negro, té blanco, entre otros. Y lo que se está haciendo específicamente es que se mezclan con las burbujas de fruta. Por fuera estas burbujas parecen gelatina, pero por dentro tienen centro líquido, lo que hace que al momento de la persona consumir el producto genere una fusión de sabor en la boca de quien lo está consumiendo, y esta es la experiencia de la bebida masticable. ¿Qué tan saludables son estas bebidas? Uno las ve y dice, bueno, tendrán muchos químicos, ¿habrá de pronto necesidad de ponerles elementos extraños para que queden y conserven la forma, o siguen siendo saludables y tienen nutrientes? Son productos totalmente saludables, puesto que están hechos a partir del té, en el caso de las bebidas. En el tema de las burbujas por estar creadas a base de tapioca y de algas marinas, hace que pues también tengan un proceso totalmente saludable. Bebidas calientes también masticables y también cócteles masticables, ¿cómo es eso? Es correcto. En el tema de las bebidas calientes, lo que se hace es que se toma, dependiendo del tipo de producto que la gente escoja de acuerdo a la carta, escoge la bebida y se puede mezclar con las burbujas de fruta o con la tapioca.
En el caso de los cócteles, de igual manera se pueden manejar mojitos, margaritas, un sinfín de cócteles. Ya saben todos los ingredientes, muy particular, bebidas masticables hoy en Panorama. La editorial Tasken prepara una edición de 1,000 ejemplares de un libro con las mejores fotos artísticas de Gisele Bündchen, en donde no solo posará con increíbles atuendos, sino también muy ligera de ropa. Gisele cumplió 20 años de carrera como modelo a sus 35 años y los homenajes no paran de llegar. Es por esto que la editorial alemana ha anunciado el lanzamiento en noviembre de un libro que recopila lo mejor de la modelo con 300 fotografías, incluyen sus desnudos más famosos. Además de esto, algunos consejos para llevar una vida saludable y equilibrada entre el trabajo y su familia. La top model junto al director creativo Giovanni Bianco ha sido la encargada de diseñar y dirigir todo el contenido que tendrá el libro. Cada uno tendrá su firma, lo que le agrega una propuesta de valor. Gisele en una entrevista habló de algunas de sus reglas que también aparecerán en el libro, como no poder pasar ni un día sin ver a sus hijos. Reflejos de lo interior es el nombre de la exposición que se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Bogotá, un proyecto de la Fundación Arts Collegium y el cual es apoyado por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Sopó. Bueno, es una exposición muy particular, realizada con fotografías tomadas por chicos de 3 municipios, Huasca, Sopó y Villapinzón, donde tenemos activo el proyecto este año. Es una exposición que tiene 2 componentes, varias miradas, pero desde 2 puntos de vista diferentes. Una es fotografías de naturaleza, que es la primera vez que se exhiben y consideramos que este año ya estaban como en un nivel de mostrar. También hay un componente interesante este año y es que los chicos de Villapinzón, que se acercaron al proyecto, hicieron toda una mirada hacia el río Bogotá. Entonces hicimos todo un recorrido desde Gacheneque hasta la desembocadura en el Magdalena y todo eso se tradujo en los autorretratos que están allí, donde ellos reflexionan sobre todo lo que vivieron y sintieron en ese recorrido. La Fundación Arts Collegium surge en el 2010 debido a reflexiones sobre la cultura de la destrucción en este país. Cuando empezamos a percibir que en el imaginario colectivo violencia era sinónimo de conflicto armado, cuando en realidad se ha convertido en un modo de funcionamiento de nuestra sociedad. Y lo que hacemos es utilizar el arte en general y la fotografía en particular para desarrollar pensamiento creativo y acción constructiva. Va a estar hasta el 4 de octubre, de aquí pues va a pasar a cada municipio, se va a presentar en cada uno de sus municipios y muchas de estas obras después siguen en las exposiciones itinerantes de nuestra fundación. Según la Universidad de Missouri, permanecer de buen humor tiene su lado positivo, pues nos puede ayudar a resolver problemas más rápidamente y aumentar la creatividad. Sin embargo, si usted permanece la mayor parte del tiempo de buen humor, está potencializando el olvido, reduciendo su capacidad de memoria a largo plazo y de conservar recuerdos duraderos. Pero, ¿qué piensa la gente? ¿Estar de buen humor es bueno o es malo para el cuerpo? Se siente uno más tranquilo, más anímico, con más energía. Sí, siempre que uno esté alegre y mientras uno tenga felicidad, pues el cuerpo lo va a reflejar sintiéndose bien. ¿Tú me puedes contar si crees que el buen humor es mejor para la salud? ¿La gente que está más contenta es más saludable? Claro, la risa es el remedio infalible, obvio. Total, no, desde luego, y eso está demostrado en muchísimos estudios. Nos alivia. Cuando tenemos buen humor, atraemos cosas buenas. Claro que es bueno porque te da energía, te hace sentir vitalidad, llegas a todo lado y contagias de esa buena energía, si es positivo ser de buen humor. Sí, no andan tan amargados. Claro, total. Sí, porque imagínate, o sea, llegar a tu trabajo de mal humor, o sea, no vas a rendir. Sí, claro, también me parece que ayuda mucho. Si uno viaja a Málaga, encuentra en cualquier guía nacional o internacional la sugerencia de visitar la bodega bar más importante de la ciudad, el Pimpín. En sus paredes y barricas de vino hay autógrafos y fotos de todas las grandes celebridades, desde John Malkovich a Antonio Banderas, pasando por Pablo Picasso.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy nos vamos de vinos a la bodega El Pimpi. Estamos hablando de uno de los lugares representativos de Málaga, conocida internacionalmente por ser punto de encuentro desde hace casi 50 años de artistas, intelectuales y famosos. Vamos a conocer El Pimpi. De que el agua es libre, libre entre manantiales vive. Jazmines han llorado. Se lleva un poco a gala que se haya convertido en un lugar representativo conocido ya internacionalmente, El Pimpi, imagino, ¿no, José? Bueno, la verdad es que sí. Es de agradecer que la gente, pues eso, ¿no? Nos recuerde y la gente nos recomiende, ¿no? Es una maravilla. Y aquí tú habrás visto de todo, quiero decir, porque este era lugar de encuentro también, como decíamos, de artistas, de intelectuales. Aquí ha estado Picasso. ¿Tú esto lo vivías, lo veías? Sí, bueno, lo de Picasso no llegué a vivirlo porque eso fue anterior a cuando yo llegué. Pero he vivido, por ejemplo, lo de Gloria Fuerte. Empezó una poetisa de aquí y que se sentaba un escalón y empezaba a recitar y se sentaba la gente alrededor que le gustaba la poesía, a escucharla y a compartir con ella. Y de los más característicos también contemporáneo, Antonio Banderas, que supongo que es conocido de aquí, del bar de toda la vida, ¿no? Hombre, Antonio Banderas es como un amigo, es como una verdad. Yo la primera vez que lo vi fue cuando él entró estaba tomando localizaciones para hacer la película que él dirigía, ¿no? El Camino de los Ingleses. Y entonces entró un fotógrafo y, ¿puedo hacer fotos? Sí, no pasa nada. Y a continuación entró él, ¿no? Y me quedé así como un poco, ¿no? Pues aquí, junto a la dedicatoria que dejó Antonio Banderas, viva Málaga, los malagueños, pero muy especialmente las malagueñas. Antonio Banderas, nos despedimos para Panorama. Soy Andrés Caparrós. Veamos qué nos tienen preparado esta noche en 8:30. Esta noche en 8:30, conozca el tesoro artesanal colombiano más antiguo de la historia. La colección de arácnidos más importante de Colombia está en Bogotá. Música, arte y más, esta noche en 8:30. Y esto ha sido todo por hoy en Panorama, pero mañana muchísimo más del entretenimiento nacional e internacional. Los esperamos. Recuerden enviarnos todos los mensajes a través de las redes sociales porque estamos muy pendientes en @panoramacmi. Y cerramos el programa con música y de la mejor. Esta vez el turno es para el grupo Garden City Movement y su canción The More You Make It. Espero que les guste y que tengan una feliz noche. No olviden que mañana tienen una cita con nosotras a las 7:50 aquí en Panorama. Besos a todos. Chao. Chao. You want it all, but that's just how things go. So wake up to find you really have no one. Fool yourself every day, you won't see her again.